Cuando las crías no tienen comida, se pica para que se alimenten de su sangre, pues simbolismo al Evangelio de Juan, Jesús, yo daré mi sangre para que tengáis vida. Por eso son casi todo elementos de Eucaristía. Me ha llamado algo que a gente le llama mucho la atención y que no deja de ser también curioso, porque en los conjuntos de pasos de la oración del huerto hay tallas por ahí hermosas, ¿no?, de buenos autores, pero aquí lo original son tallas de vestir, a excepción del ángel, las cabezas con las manos y luego un armazón de madera, pero en el conjunto que estén los tres discípulos, popularmente le llaman los dormidos, la cofradía de los dormidos, pues que estén los tres discípulos no son conjuntos arquitectónicos, digo, escultóricos, perdón, en donde esté todo eso. Un amigo de Valladolid que está en la Junta de las Cofradías estuvo a punto de llevárselo por ese motivo, ¿no? Porque Dos soledades que probablemente cada una sería de una iglesia diferente. Y luego también pues un Cristo de la cama. Y en este punto vamos a hablar de lo que son las celebraciones religiosas, porque bueno, las fiestas que nosotros hoy en este programa estamos hablando, pues se hunden en los ancestros más importantes. Claro. Él, aunque nació en el Burgo, hace muchos días que es hijo adoptivo, y además también pasó el fuego. Claro, llevo por aquí, si Dios quiere, para octubre de 33 años en esta zona. Y cuando hice los 25 años de estar aquí, en el pueblo me hicieron un homenaje. No sé si nos merecemos las cosas, pero yo soy también de la teoría de que hay que dejarse querer. Hay que querer, hay que dejarse querer. Yo creo... Y hay que ser agradecido, claro, si ellos lo quisieron ser, hay que recibirlo. Pues, sí, con las deficiencias y las limitaciones. Bueno, los que lo vivimos, bueno, damos fe de que fue un momento muy emocionante. Por supuesto que lo era para él, pero también lo era para el resto del pueblo que estaba viendo cómo su hijo adoptivo, su párroco de tantos años, pues comulgaba con ellos y pasando ese fuego. Y además él lo hiciste con mucho sentimiento. Yo no sé en qué pensaste, ni te lo voy a preguntar, pero era algo muy profundo porque se veía y se notaba. Sí, sí. Y yo sé, ya te digo, sí que había estado alguna vez porque, pues bueno, pues al estar aquí te interesas por las fiestas y he estudiado cosas, he escrito de las fiestas, he hablado mucho con la gente, los amigos, pasadores, gente mayor, y siempre estaba el gusanillo, pero claro, yo de un poco, bueno, estaré aquí, yo creo que bastante integrado y encarnado, pero es una tradición un poco como de identidad de ellos. Pero cuando me hicieron mi hijo adoptivo, dije, ahora, ya que... Y él pidió permiso. Me tenéis que dejar un poco, me tenéis que dejar pasar al ser hijo adoptivo. Y fue una experiencia preciosa. Tengo mi padrino, Carlitos, mi padrino del fuego, que fue el que me animó. Bueno, y la celebración de las demás fiestas, de las que son cargadas emotivamente, la Virgen de la Peña, la Semana Santa, ¿cómo se vive aquí? Es eso, todo lo que más se conoce quizá, bueno, es el paso del fuego, como bien decías, pero la Vía de San Juan, tú también que quieras vivirlo, es hermosa y bonita, ¿no? Y hay gente que la ve como primera vez, ha oído mucho hablar del paso del fuego, pero ver la mañana de San Juan, con la belleza de las chavalas móndidas, del pueblo acompañando, suelen ser siempre mañanas de mucha luz y mucha claridad, lo guapas que están con los vestidos tan bonitos de las móndidas, los arbujuelos, la corporación caballo, es una mañana preciosa. Y eso, claro, es lo que llama un poco la atención y quizá lo más conocido por San Pedro, pero en Semana Santa, como bien decías, y un poco, y dan fe, como bien has dicho, las tallas que hay, sobre todo el Viernes Santo, hay una tradición, la suelen poner por ahí en los... de interés turístico, digamos, o como por lo menos ritos que ver, ¿no?, a nivel turístico. En la celebración del Viernes Santo está la jura de espadas, que la Cofradía de la Veracruz organiza un poco la Semana Santa, sobre todo el Viernes Santo, se encarga de buscar la gente que un poco hacen ahí de figurantes de la Pasión, longinos, con la bandera, las Marías, y luego los guardas de la espada, que después de la homilía, en el sepulcro que se pone en el altar mayor, pasan y hacen un cruce de espadas, también muy ritual, sencillo, pero emotivo, y hacen como la vela al Señor. Y luego en la procesión, al acabar, es también típica la figura del penitente. Hay también siempre una persona, suele ser anónima porque va también encapuchado, que con la cruz y unas cadenas que pesan también lo suyo, pues acompaña la procesión, que es desde la parroquia hasta la ermita de la Virgen de la Peña, y volver. Esos dos motivos, diríamos, un poco dentro de la religiosidad popular, pues son también significativos. La Virgen de la Peña, en la que se le aducen bastantes milagros, unos más grandes, otros más pequeños, pero seguro que a cada uno de los sanpedranos pues les ha ayudado en todos los momentos. Con todo lo complejo del paso del fuego, las teorías que ha habido y tal, ¿no? Yo alguna vez que he escrito y tal, digo, bueno, la historia la vamos haciendo las personas, y para mucha gente de la que pasa, diríamos, el motivo religioso,
se queman, no se queman, esa leyenda mito que hay por ahí, pero para mucha gente el motivo religioso de protección de la Virgen de la Peña, y ya no solamente en ese momento, sino en más momentos de la vida, ¿no? Pues como cualquier, diríamos, devoción de la fe cristiana, pero para mucha gente el paso del fuego y la Virgen de la Peña están como relacionados, y mucha gente dice, pues la Virgen de la Peña nos protege en este rito, y eso yo creo que no se puede negar. Si una persona tiene esa experiencia, pues puede decirle que científicamente y tal, pues es eso, ya está. Bueno, pues nosotros vamos a seguir conociendo el pueblo, creo que te vamos a encontrar en algún momento más, porque Toño no solamente es el cura del pueblo, sino que también es un agente activo de la vida cultural de esta población. Nosotros estamos en la panadería y la panadera en estos días va a cobrar un protagonismo especial porque tiene que hacer los albujuelos. ¿No es así, María? Los albujuelos, roscos y palasa. O sea que fíjate si tiene trabajo. Ella tiene en la mano, esto es un albujuelo, tal como viene. Tal como viene. Así ¿de qué está hecho esta madera? Así te lo entrega el depositario. Esto es zaragato. Zaragato. Esto lo cortan en el mes de mayo y luego lo pelan y lo dejan secar para que cuando se meta al horno a cocer no se abra. No, porque si lo hacen en fresco se abre toda la madera. ¿Y tú cuando te llegan? Que te llegarán las móndidas con ello, ¿no? No, me llega el depositario. ¿Aquí? ¿Quién es el depositario? Está en Soria, vive en Soria. O sea, te lo traen y tú ya tienes que hacerlo para todas las móndidas. Me lo traen, cuando yo le digo pues lo voy a hacer el 19 o el 20, me lo traen el 16 o el 17 y entonces yo lo hago todo el proceso. Hay que darle las gracias porque nos ha hecho uno adelantado para aquí, para la 8 de Castilla y León. Para que bueno, verían... Cada móndida lleva... Tres. Tres. Y la del medio lleva cuatro. Cuatro. ¿Y son todos iguales o cambia? No, hay dos de cuatro pugas, que una lleva, le dan al alcalde y otra le dan al cura. Son los dos más importantes. Los dos más importantes, las personas más importantes. ¿El proceso cómo es? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? El proceso es masa de pan lo que lleva, nada más. Yo tengo que coger masa de pan, hacerla así como churritos y entonces ir rodeándolo por todo el arbujuelo. Y bueno, esto va, ¿lo pintas después o cómo va? Va rodeado todo el arbujuelo, entonces cuando yo lo he acabado lo meto al horno a cocer. Sí. Lo dejo a cocer y cuando está frío pues le doy con el azafrán, con el condimento. Con el condimento, que es azafrán. Azafrán y agua, nada más, no lleva más que eso. ¿Esto luego se lo llegan a comer o solamente no, un no, símbolo? Esto es un regalo, un símbolo que tiene y es un recuerdo que tiene cada móndida o cada concejal o cada lo que sea, ¿no? Luego los concejales lo suelen regalar a personas que vienen, que se encaprichan y lo suelen regalar. Y bueno, en el cestaño que luego veremos, pues lógicamente cobra, vamos a decir, como la ofrenda del cereal. Sí, la ofrenda del cereal. Esto va aquí, luego lleva otro aquí. Y ¿van todos cuatro juntos? Sí, van juntos, pero no muy pretos, porque arriba tiene que abrirse un poquito, ¿sabes? Luego el día 22, cuando se hace el canastillo, que este año me tocará a mí, que es mi sobrina, y el año pasado fue mi hija, pues entonces intentamos que esto salga abierto para que luego cuando esté encima de la cabeza la mañana San Juan, como es tan bonita y con un sol espléndido, entonces esto es una maravilla. Bueno, un canto al sol que también es amarillo, el color amarillo, amarillo anaranjado, que por eso me he puesto yo y naranja, pues tiene un importante en las ascuas y en el arbujuelo. Esto es una maravilla, la mañana de San Juan ver la móndida con el canastillo y es que esto entre esto y las flores que se le ponen alrededor al canastillo y las y unos panes que tienes que hacer también, ¿no? Son roscos y palas. Que llevan tres roscos, el canastillo, aparte, es que no tengo un canastillo aquí. Pero luego vamos a ver uno, no te preocupes, explícanoslo. Y llevan tres roscos en el cerco, se meten dentro del canastillo tres roscos. Entonces luego se mete papel y piedras para que hagan... Para que no se meneen, un poco de peso. Para que no se meneen, no se meneen. Aquí en esto se cogen los cuatro arbujuelos y se pone de esparatrapo y se mete en medio. Luego se ponen tres palas de pan.
que es lo mismo que una raqueta, se hace, uh-huh. lo hago lo mismo que una raqueta. Entonces, lo ancho queda abajo y lo estrecho sube así, que es lo que sujeta aquí al arbojuelo, ¿no? Uh-huh. Entonces ya cuando está eso colocado y todo, entonces se le empieza a poner unas cintas, trencilla, para sujetarlo el día 22. Y el día 24 por la mañana, a las 5 de la mañana, vamos a por flores y entonces colocamos todo lo que es el canasillo, la parte de arriba, todo lleno de flores. Y se ve lo que es esto y las flores. Y todas las agujas, los adornos que llevan. ¿El cestaño quién lo hace? ¿La madre de la mondida? El cestaño lo hace, hay tres chicas aquí en esto, hay tres o cuatro, pero hay tres chicas que cada una viste a una mondida, ¿sabes? Uh-huh. Entonces cada una se busca una chica y el cestaño lo hace entre ella y los familiares. Uh-huh. Oye, María, aparte de eso, porque eso es muy importante para la celebración de la fiesta, cuando vienen las fiestas, pues hay que hacer de todo, ¿no? De todo, o sea, sí, de tenéis todo. Que estar trabajando, sí, sí. Ya casi se dice que estáis empezando, ¿no? Y bueno, nos encontramos esta pasta, ¿qué es? Esto es mantecado. Tradicionales como nuestra abuela lo sabía. O sea, que tú mantienes no, yo en te la tengo la tradición en todo, en todo, en todo. Aquí nos encontramos también. Esta es magdalena con almendra, como las hacían nuestros abuelas. Sí, sí, esta lleva ojo, almendra. Que parecen las magdalenas normales, pero llevan almendra. Y este es el bizcocho que hacía mi madre antiguamente también. O sea, que tú mantienes a gala. Sí. Aunque se casó con un italiano, no hace calzones. O sea, no. Sigue con los productos. Sigo con los productos de mi tierra. Y la barrita de pan. La barrita pequeña y la barrita grande. Uh-huh. Más luego hago tortas de chichorras, que no las he hecho, que las hago mañana porque tengo un pedido bastante grande para el domingo y entonces espera unos días adelante, que es lo tradicional, lo más antiguo de todo, que las hacían nuestros padres cuando mataban el cerdo en casa, derretían la manteca, iban al horno a amasar, pues esa torta de chichorra hago yo, que no es por echarme ningún piropo. Uy, María, ¿te lo puedes echar? No hay en todo Castilla ni en España una torta como esa. Nadie que te supere. No. Bueno, nosotros, hoy no nos la podemos llevar, pero no. La vamos a obligar a ella a mandarnos una.